¿Qué tal, mis amigos? Un gusto reencontrarme con ustedes en este espacio de Hugo Golf en nuestro canal de YouTube. Las imágenes del Sierra de los Padres Golf Club para dar inicio a la abundante información que tenemos en cuanto a la actividad que se llevó a cabo este pasado fin de semana, porque además de tener la actividad de nuestras canchas, y por suerte con un clima buenísimo, muy muy lindo, también se llevó a cabo la fecha del ranking de Federación, la cuarta, en el Necochea Golf Club, con una cantidad de inscriptos, como viene sucediendo últimamente, notable. Lo dejamos así, no mostramos el tiro de Carlitos Rodríguez. Estamos rumbo al Green del 1, insisto, en el Sierra de los Padres Golf Club. En la jornada de sábado, muy buena pelota de Martín. Yo allí, en este camino al 1, Sebastián Patti y un filazo que lo lleva allí al hueco del fondo. Veremos cómo regresa. Pero les decía, muchísima actividad durante el fin de semana. En el caso del día sábado en la Sierra, se disputaron 18 hoyos medal play del premio Olivia, con una muy buena cantidad de participantes. Campo de juego muy, muy lindo. Dos grupos de visitas, lo que acrecentó el número de participantes. Así que realmente el trabajo de la entidad serrana fue muy, muy importante. Allí está la vuelta del gran jugador que tiene la Sierra, Sebastián Patti, y en ese approach la deja al lado de la bandera. Bien, ¿qué pasó con el torneo Olivia? Se lo adjudicó Tomás Berchot con un neto de 71 golpes en la categoría de 0 a 11 y el gros también 70, ya que está jugando un 0 de handicap en este momento. Tommy Berchot, un gran, gran jugador, sin ninguna duda. La segunda posición para otro muy buen jugador que viene en ascenso, Dante Eduardo Fiorini, con un gros de 82 golpes, 73 neto. Posteriormente se ubicó Rodolfo Chino Filiberti con 74 golpes netos, 74 también para Sergio Antich, Martín Nahuel Rodríguez, 74, y Sebastián Patti, también 74 golpes. Precisamente aquí lo tenemos a Martín, finalizando en el 1. En la categoría de 11.1 a 16.7, Juan José Andueza totalizó 69 golpes, se quedó con la categoría, y en segundo lugar se ubicó Héctor Champonois con 71, igual score para Pascual Iannone. Rubén Ismael Laportilia, 72, al igual que Fabio Aníbal Mitón y Santiago Morúa Cariac. Carlito, ¿cerramos acá? No, uno más. Bien, seguimos con más información. Ahora de la categoría 16.8 a 24.4, aquí Luis Omar Iglesias fue el ganador de la categoría con 70-71 para Andrés Gioia. Igual score para Alberto González, 72 para Gustavo Deep Ventureira. Mientras que Carlos Alberto Rodríguez también finaliza con 72 golpes, al igual que Facundo Crobo. Martín Jarmoluk, 73. Seguimos allí por el 1. La verdad que un paisaje excepcional. Pascual Iannone, Oscar Tsetsés, buscando la caída, que no se logra. Veremos qué va a hacer Oscar. Parece que va a encontrar la caída, pero va a ser... Sí, perfecta, perfecta, perfecta. Bien, Oscar. ¿Esta la puedo pasar? Pasarla. 24.5 a 54. Aquí Jorge Osvaldo Bollini fue el ganador con un neto de 67 golpes. Seguido de Santiago Saudino con 72. Igual score para Luis Del Piero.
Vemos aquí a los hermanos Cariac, Moruba Cariac, el campeón del club, que tiene toda una responsabilidad, sin ninguna duda, ¿no, Mateo? Enseñarles a los más pequeños lo que es ser campeón del club, tener una buena conducta, jugar lo mejor posible, ser bueno, un reflejo de lo que es la entidad, ¿no? Eso creo que él debe ser el mayor peso para el campeón de una institución. Y su hermano obviamente debe seguirlo para dar un ejemplo ante todos los pequeños que hacen, bueno, que los miran con admiración y que quieren también ser campeones de la institución. Creo que pasa por allí el tema. Damas, de este premio Olivia, mientras él observaba atentamente, qué colorido. María Relén Leofanti fue la ganadora en index de 0 a 28.2 con 71, 72 para María Teresa de Patti con 72 golpes, 73 para Caterina Oliveri y Aide Carvajal Oliveri 77. Silvia Villanueva también 77 golpes. La categoría de 28.3 a 54 fue para Maya Sabrina Bozzo con 66. Esto es por levantarse tempranito, por ser la primera que sale a la cancha. Bien, Maya. Esto sirve para bajar handicap, indudablemente, 66. Uma de Pres, 72 golpes. Uma acaba de sacar handicap. Estaba feliz, el fin de semana realmente estaba feliz, disfrutando muchísimo de su 31 de handicap. La vuelta de 72, realmente una alegría enorme. Felicitaciones para Uma de Pres, que bueno, ha entrado ya en la categoría con handicap y seguramente con el tiempo va a dar muchas sorpresas esta jovencita. Bien, Tatiana Argerich finalizó con 77, al igual que Norma Fiorini. Justina López, 78, y Silvia Iannardi, también 78 golpes. La actividad del día sábado en el Sierra de los Padres Golf Club. Una jornada excepcional. Chao, hasta luego, gracias. Carlitos González. Allí va rumbo al tee con sus amigos, algunos de Miramar, a quienes hace muchos años tuve oportunidad de grabar, bueno, seguido cuando hacía la cobertura de Miramar, ¿no? En esos inviernos duros, fríos. La verdad que una cancha hermosa, pero durísima, durísima por el clima que hay que soportar, tanto en invierno como en verano, por calor o frío, ambos. Ya lo sabemos muy, muy bien. Gioia, al momento de la salida, allí rumbo al 6, estaban seguramente jugando su partidito, ¿no? Para el domingo estuvo previsto otro medal a 18 hoyos, una única categoría para los caballeros de 0 a 54 y aquí el ganador fue Dante Salvador Leofanti con un neto de 69 golpes. Segundo, Tomás Salanitro con 71, 72 para Fernando Esteves. En Damas Index de 0 a 55, Maite Polita Núñez, bien por Maite, 72 golpes, seguida de Angelina Oliveri con 74. Aquí está una dupla increíble, qué jugadoras tiene el club. Y María Grisolía de Patti, 74 golpes, 75 para Cristina Nélida Plenafeta. La visión que tienen es notable. Estaba atento, empieza a caminar rápido y la pelota pasa. Observa nuevamente, dice, ya no pasa nada, puedo seguir tranquilo. Me sorprendió, la verdad que increíble. Teresa nos cuenta. Tiene abierto el pater de ella y le quedó la pelota trancada. Había quedado, cuando fueron a jugar el pater, una de las chicas le quedó enganchada la pelota en el pater y no sabían, había que consultarlo con Zulich a ver cómo continuaba, si había golpe de multa, no había golpe de multa, si se jugaba desde el lugar donde se pegó por última vez. En fin, allí estuvieron las consultas realizadas para Esteban. El paisaje de la sierra en esta época otoñal
increíble, empezó a tomar color y aparecieron los ocres, pero con una fuerza increíble. Bellísimo el paisaje serrano, esto lo comento todos los años, pero realmente es espectacular, hermoso. Todas las canchas tienen su particularidad, sin ninguna duda, pero la zona serrana pareciera despertarse en el otoño ante colores increíbles, increíbles realmente. Y más así en los días soleados donde con distintos reflejos nos deleitan. Sierra de los Padres Golf Club, un lugar para visitar. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo. frigoríficomáximo.com.ar. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Dante Rota Bosch Car Service, más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología, personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service, un taller completo, eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service, Chaco 2527. Si viero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Momento para la información, o mejor dicho, las imágenes en Cancha Nueva. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Practicando. Me parece bien, esto hace que después las cosas funcionen. A veces. Hay que buscar lo que no funciona. ¿Qué va a hacer? Bien. Para la información les decía de lo que estaba aconteciendo en el driving este fin de semana, que es habitual que desde hora muy temprana esté con muchísimo trabajo. La verdad que los días están tan lindos que estamos compartiendo, que por suerte, ¿no? Pareciera increíble que a esta altura de mayo estemos disfrutando estas jornadas que nos tocan, excepto esta de hoy, que bueno, ha sido un poco fresca, nada más. Pero por suerte, excepcionales para la práctica del golf cuando llegamos al fin de semana. Y cada vez que voy al drive encuentro muchos amigos y dicen, a mí no, ¿por qué no? La semana pasada me vi, estaba terrible, no me gusta. Pero después me lo permiten, porque en definitiva mostrarlos también sirve para que puedan, bueno, mostrar cuáles pueden ser los errores que se están cometiendo y que uno visualmente se dé cuenta de mejor modo. Los costos de los canastos de pelotas en el driving, pelotas en muy buen estado, realmente nuevas, las han cambiado hace muy poco tiempo. ¿Tenés, Julio, lleva vos? Y por supuesto esto se ve reflejado en los asistentes, todos los días practicando y practicando. Los chicos, la escuela del Mar del Plata Golf Club, la escuela Mar del Plata Golf Kids, con una nutrida concurrencia de los chicos, también preparándose para la fecha de Balcarce. Aquellos que no poseen handicap y los con handicap harán lo propio para Cariló. Que ya en la fecha de Gesell tuvieron una muy buena cantidad de chicos presentes allí del Mar del Plata Golf Club, y esto siempre es importante, que las escuelas, merced al trabajo que van realizando todas las semanas, les brinden la oportunidad a los chicos o los papás, lleven a los chicos a los torneos que realiza la federación o los distintos clubes. Es muy importante en definitiva, ¿no? Practicar, jugar, como lo hacen los chicos del Mar del Plata Golf con sus profesores, que salen a la cancha por allí, por el 16, un domingo, o por el 15, o por el 13, cuando tienen un hueco, que los adultos ya han pasado allí, Mario Chávez,
y Julito Olivares le encuentran la vuelta para que los chicos tengan su vuelta de golf. A veces no 9 hoyos, a veces 5, pero es suficiente como para que también vayan tomando noción de lo que es estar dentro de la cancha, bueno, jugando un torneito. Es muy, muy importante. Julio Olivares, uno de los responsables de la Escuela de Menores del Mar del Plata Golf. Siempre Mario Chávez atento también a todo lo que sucede y la colaboración de Richard Jenkins. Hugo, Hugo, tengo una pelota más. Bien en Gesell, ¿eh? Bien, jugaste bien. La verdad que me sorprendiste. Gracias. Anduvo todo fenómeno, quiere decir que practicar sirve. Y aparte te ayuda muchísimo tu altura, estás pegando fuerte. Hay diferencias, para la edad del resto se nota eso, ¿eh? Hay que aprovecharlo. ¿Preparando Balcarce, Julito, ya? Sí, la verdad que una fecha sin handicap, por lo menos para empezar a incorporar lo que los que van aprendiendo, los que quieren sumarse a los torneos. Eso está bueno. Hay mucho entusiasmo, te digo que vi a muchos en Gesell con handicap. Sí, la verdad que sí, está bueno. La verdad, los torneos, creo que yo hablo mucho con Pablo, se están llenando de chicos. Muy movidos. Muchos, sí, muchos chicos. Está bueno, creo que todos están metiéndole para que jueguen cada vez más chicos. Sí, sí, la verdad que interesante, buen trabajo. Sí, la verdad que sí, de todos los clubes, muy bien. Qué bien que lo haces ahí. ¿Viste? Importante que también cambie como de objetivo, entonces te va a enseñar a... Así se vive una clase en la escuela de golf durante los fines de semana. Pregunta general. ¿Qué? ¿Alguna anécdota? ¿Le pasó algo raro? ¿Jugaron con gente de otro club? Sí. ¿De qué club? Yo jugué contra uno de Miramar que se llama Jefe. ¿Bien? ¿Lo pasaron bien? ¿Viste cómo la emboqué? ¿Bueno, pasaron bien, no? Yo jugué contra uno de Gesell. Yo soy padre. Siempre el local va a tener un poquito más de ventaja porque conoce el campo. Sí, sí, para nada. Jure, yo con Cierra Padres. El mejor que jugó fue Cejita y ganó. Vamos, Ceja. ¿Cómo fue Ceja? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto? ¿Les tocó el igual hice un montón con el... O tendría que haber llevado otro mate. Mirá lo que acabo de hacer. ¿Alguna experiencia de regla? ¿Tuvieron que dropear algo de eso, no? No. A mí me pasó. Contra el que jugó tuvo que dropear tres veces. Detectivo. Agarré un palo en el hoyo 2, un 7. Y dije, bueno, no me paso porque un día antes ya... Había pegado con el 7, había dejado el green. Agarró, se pasa para atrás. Yo perdí dos pelotas de agua acá. ¿Y había calle, no? Y había, no, no, había un casto largo que pujaste. ¿En el 4? ¿En el 4 está acá? Claro. No, en el 2. Ah. Y agarro, no, pero yo lo hago acá, la dropeo. Sí, le que romper la otra línea. Ah, eso es bueno, que empiecen a preguntar. Pero... Y bueno, no suelen lo mismo. No, yo en el 8-4 había unos esos palos, viste, largos que están en el agua. Sí. Y yo le pegué con una madera y la dejé. Claro. Pero es muy importante que después cuando juegan torneos sepan las reglas, cada vez mejor. Es como que... 8-4, no sabíamos si voy a seguir la bandera, así le claro, viste, todo eso. Y le dije una, se empieza a ganar la bandera y le preguntamos a otra línea. Que siempre es, todas esas cuestiones, más con pandemia, lo preguntan en el tee de salida. Si ahí la he mejorado, si se puede tocar la bandera, si hay un brillo. Porque... No, no la pusieron, la he mejorado. Final. Sí. Buen bogey. Final para arriba. Marcelo Yang, Haciendas, Sociedad Anónima. Rivadavia 391, Coronel Vidal. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología. Personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service. Un taller completo. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527.
Verdi, 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 Verdi. Felicitaciones. Y la alegría cuando también los compañeros se alegran porque las cosas salen bien, ¿no? Esto es muy positivo. Así nos ubicamos en Cancha Vieja, Mar del Plata Golf Club. Estábamos en el 9, nos vamos al 18. Sacada de la banca, bajita. Corre demasiado. Quieta, 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 quieta. Bueno, estamos compartiendo imágenes del torneo que se está realizando para el ranking denominado Copa Galicia Eminent. Este torneo se va a disputar siempre en Cancha Vieja los segundos fines de semana de los meses de mayo a noviembre de 2021 inclusive. Habrá un ranking para cada una de las siguientes categorías: Caballeros Gross, Caballeros Neto y Damas Neto. La participación en los torneos y en el ranking es abierta. Handicap. En las categorías con handicap se jugará con el vigente a la fecha de disputa de cada torneo, conforme a estadísticas y publicaciones oficiales de la Asociación Argentina de Golf. En la categoría Caballeros Gross podrán participar solo aquellos jugadores que salgan de bochas azules, mientras que la categoría Neto será disputada por todos los jugadores participantes. Bien, esto es parte de una gacetilla que nos ha enviado el Mar del Plata Golf Club. Dice que serán ganadores del ranking los jugadores que sumen más puntos en cada categoría al finalizar la totalidad de los torneos computables. Bien, le cuento qué pasó este fin de semana. Entonces, son las imágenes que estamos compartiendo. El inicio del ranking a 36 hoyos Medal Play en Cancha Vieja. En la categoría Scratch, quien ha sumado puntos en esta fecha es Tommy Nasr, que hizo 72 gross el sábado, 72 el domingo, finaliza en la primera posición con 144 golpes, seguido de Sergio Kasatkin con vueltas de 73, 72, 145. Con 148 se ubicó Agustín Julián Yang en la tercera posición, 153 para Pascual José Iacono, 153 para Pablo Botto, Miguel Severio 158, al igual que Ramiro Gil. Seguimos un poquito más. Vamos a Leonardo Tamburini con 160, 164 para Luis Dato y Víctor Nickelman. Totaliza 168 golpes. Estos son los 10 iniciales en la categoría Scratch. Seguimos con menos 8 hasta 9.9. Aquí quien se adjudicó la categoría con 138 fue Julián Yang. Segundo, Miguel Severio con 140, igual score para Leonardo Tamburini. Vamos a ir ahora a la categoría de 10.0 hasta 16.9. Aquí Luis Dato finalizó con 142 golpes, se adjudicó la categoría. Segundo se ubicó Andrés Torres Carbonell con 143, 144 para Víctor Nickelman, 146 para Fernando Piantoni, mientras que Guillermo del Mestre finaliza con 151 golpes. El ranking en el Mar del Plata Golf Club, ahora en la categoría 17 hasta 54, Mario Falaschini es la noticia, le podría decir, de este fin de semana. Está jugando actualmente un 31 de handicap. Estaba feliz Mario, feliz. Dice a sus 79, dice: lograr esto para mí es maravilloso. Y no le venía saliendo el juego. Recibió algunos consejos por allí y le vinieron bárbaros. Consejos de personas que realmente pueden hacerlo, ¿no? Como Carlos Melara, le puedo decir. Bueno, hizo un gross de 97, un neto de 66 golpes para el día sábado. El domingo, un neto de 63. Finalizó con 129 golpes y se quedó con la categoría de 17 a 54. Mario Falaschini, felicitaciones, una alegría enorme. Muy, muy lindo esto. Me alegro mucho, me alegro muchísimo, por cierto. Lo estamos viendo
a Marcelo Yang, luego de un approach que no lo pude capturar porque estaba muy lejos, estaba ocupado en otro green. Muchas gracias, negro, de corazón. Muchas, muchas gracias por apoyar al programa. Es muy importante para poder seguir. Enormemente agradecido. Bien, le decía entonces que Marcos Macchi finalizó con 137, que el ganador había sido Mario Falaschini, y la tercera posición para Sebastián Santos Rodríguez con 145, 147 para Jorge Edgardo Barragán. Orlando Pagliardini, 149, igual score para José María Traverso y con 158 Juan Eduardo Pingel. Bien, vamos a continuar por aquí a ver qué más tenemos, más información, muchos participantes para este ranking y claro, los días se prestan para seguir jugando todos los días, porque si no viene el frío, y aunque venga, obviamente, uno va a jugar, ¿no? Gisela Geist está allí en una lucha cuerpo a cuerpo con el bunker. Sandra, Sofía Itziar Ayesa sacando perfecto. Y aquí tenemos a Sandra Gutiérrez. Bien, Sandra. No, sí, sí aprendiste al final, mira. Eugenia Bilbao. Ya estaban finalizando, cercanas ya en el mediodía del día sábado. La cancha, la verdad que se ha repuesto bastante, bastante rápido, porque recuerden ustedes que ha sido aireada hace poco tiempo, así que ha sido, la verdad que está bárbara. Falta un poquito más, pero está bárbara. Bien, damas, categoría menos 8 hasta 19.9. Tenemos que Teresa Ray finalizó con 151 golpes y la jornada fue toda para ella. Segunda, Sandra Gutiérrez con 153, 161 para Gisela Geist, 169 para Sofía Itziar Ayesa y 172 para Diana Tosoni de Pingel. Esto fue la categoría menos 8 hasta 19.9. Vamos a ir a la categoría 20 hasta 54. Final para Sandra. Poniendo la bandera Eugenia Bilbao. Y las chicas terminan. Por aquí había un partidito importante. Importante. Partido de fin de semana. Con otros amigos. Con otros grupos que iban más adelantados. Dante Rota podía ayudar a que el score anduviera bien, pero no lo logra. Y mientras le cuento, en la categoría 20 hasta 54 ganó Andrea Tagliacoso con 153 golpes, seguida de Graciela Margarita Dimitrov, que totalizó 156, 178 para Vivian Ponce de León. Y aquí cerramos la actividad del fin de semana. Esto ayudaba para estar tranquilos, decían los muchachos. Así estuvimos en el Mar del Plata Golf Club. En momentos, vamos a Cancha Nueva. Lo que nos salía, ¿visto eso? Se hidrata el mono, se hidrata ya. Estaba complicado. Chao, gracias. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo. frigoríficomáximo.com.ar. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología. Personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service. Un taller completo. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527.
Si Viero Óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Heladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Esto es Parque Camet, y aquí está trabajando la Federación Regional de Golf Mari Sierras. Le damos la bienvenida para el reinicio de actividades en el Acercate al Golf de la Federación Mari Sierras. Es una actividad, como ustedes saben, gratuita, hay distintos horarios, todos estamos en el grupo, le vamos a pasar la información por medio de este grupo. Esto es iniciación deportiva, vamos a trabajar desde pattern, un approach, un tiro un poquito más largo, obviamente no es full swing porque acá tenemos limitaciones de espacio, pero esta es una actividad netamente de iniciación. Esto es el apoyo de la Federación Mari Sierras. Tenemos 10 personas listas de espera, o sea, cuando se hace un hueco se ingresa gente nueva, pero con las manos, distancia de 2 metros, por favor. Agarrame esos palos. Gustavo va a llevar los palos, así que nos vamos a ir por este lado. Distancia, distancia. Distancia, la choque, directamente. Ya le pusiste jugar como no. Cada uno juega como puede y se divierte. Y lo fundamental es la postura. ¿Y cómo se agarra el palo? ¿Cómo se agarra el palo? Vamos a hacer un repaso para algunos y una explicación para otros. ¿Cómo tomar el palo? Tomar el palo se llama grip, esto. ¿Cómo se toma? Esto es muy sencillo. A los chicos les decimos que es como decir, ok, con la mano acá, ok, que quede la cara del palo, ven, apuntando hacia arriba. Esta es la cara del palo, como el filo del palo así para arriba. Bien, Florencia, acá. Y fíjense que estas dos almohadillas quedan del lado de arriba de la mano. Bien. Y ahora, con la mano haciendo ok, como le decimos a los chicos, también bajamos y quedan una mano arriba de la otra. Si apoyo el palo va a quedar mano izquierda. La verdad que un grupo importante, importante, se anotó para esta primera jornada de la Escuela de Iniciación, ubicada en la entrada de Camet, uno de los lugares tradicionales, tradicionales. Le diría que desde hace muchísimos años aquí estuvo la cancha del Club Mar del Plata, los acantilados, los 18 hoyos que tenían aquí fueron expropiados, se iba a hacer un hipódromo que nunca se realizó por distintas motivaciones. Posteriormente, el Club Mar del Plata se traslada a donde está ubicado actualmente. Tenemos en algunas notas la historia completa, ¿no? Después, los profesores han pasado todos. Manolo Nicolás enseñaba debajo del tanque. Incardona, el profesor Incardona, enseñaba en esta parte de Camet. Y cuanto profesor hubo dando vueltas y no tuvo un lugar fijo donde dar clases, siempre estuvo ubicado en Camet. Camet es un lugar tradicional de nuestro golf que continúa, porque ahora esto es una reapertura que se había detenido por el tema de COVID, y por suerte se ha reiniciado. La apertura fue en horas de la mañana con autoridades del EMDER. Sí, dale, dale. ¿Cómo te ubican? Nos pueden ubicar por las redes golfmarisierras.com.ar o mi celular 223-600-215. Tenemos una lista de espera de 10 personas adultas, pero de a poco vamos a ir cambiando a los que no vienen. Listo. Gracias. No, ahora vos. Pablo Moyoni es el motor del equipo que está trabajando allí. Gustavo Sacía, Camila Sacía, Pablo Moyoni, de la Federación Regional de Golf, Mari Sierras. Buen trabajo, muchachos.
Volvemos a Cancha Nueva. Imágenes del driving. Intensa actividad. La práctica constante para lograr resultados. Eso es lo que se busca. Tirar con el drive, aprochar, probar a ver las distancias como andan, darle un poco al putting green también. En fin, y buscar el asesoramiento de los que saben. Porque aquí en Cancha Nueva hay excelentes profesores. Independientes. No solo pertenecen al club, sino que tienen la posibilidad de dar clases allí en el driving de Cancha Nueva. Y la verdad que todos los días hay una intensa actividad. Allí lo tenemos a Falaschini. Diego Ortiz andaba por allí también. Marito Chávez, que estaba ocupado con los pequeños. Marcelo, que estaba dando clases también. En fin, la verdad, faltaba Cristian, que por algún motivo no ha podido estar presente. Pero muy intensa la actividad. Ahora quiero contarle, con las imágenes ya de juego, qué es lo que pasó en Cancha Nueva. El sábado hubo un sweepstakes, tradicionales sweepstakes por otra parte, en una única categoría de caballeros. Guillermo Badaraco se la adjudicó al totalizar 68 golpes. Le gana por desempate a Remo Mariani, mientras que Damián Pablo Donnelly también totalizó 68 golpes, ubicándose en la tercera posición. Guillermo Arts, 69, también con 69. Eduardo Elena, y con 70 se ubica Claudio Omar, 10. Vamos a ir a la categoría damas del día sábado. Gabriela Contardi se adjudicó la única categoría de damas con 81 golpes, seguida de Raquel Bartolini, que totalizó 82. El día domingo, otro sweepstakes en la categoría caballeros, única categoría. Federico Oscar Panicelli está jugando. ¿Cuánto está jugando de handicap? Un cero de handicap. Finalizó con 71 golpes. Bien por Federico, gran jugador. Segundo, Juan Sarabi con 72. Pablo Luciano Montegrifo, 72, también 73 para Roberto Daniel Gómez y Ezequiel Piovano. Vamos a la categoría damas del día domingo. Aquí tenemos que Ameri de Poppy Susana totalizó 70 golpes, 72 para Leticia Bozzo, que estuvo jugando en cancha nueva. Vilma Edith Gauna, 74, y con 75 María Urrutia. Esa es la actividad de sábado y domingo. Lunes, ¿qué pasó el lunes en Cancha Nueva? Hubo un sweepstakes, categoría unificada. La ganadora fue Adriana Tagliaferri con 77. Continuamos con más información. Les cuento que en Cancha Vieja, que me quedó pendiente, también hubo, sin torneo, en realidad se presentó tarjetas, una categoría unificada que se le adjudicó Pablo Andrés Carbonell Torres con 73 golpes. ¿Qué va a pasar el transcurso de la semana? Bueno, el jueves en Cancha Vieja, tradicional torneo de ladies, 9 hoyos con y sin handicap. Tenemos que para el fin de semana, el sábado, el torneo mayo, un medal en Cancha Vieja, mientras que el domingo se disputará un four ball americano. Y en Cancha Nueva, los tradicionales sweeps takes. Esta es la actividad que se viene para el fin de semana. ¿Agarraste, no? Sí. ¿Qué está pasando por aquí? Me parece que también había partidito por acá, ¿eh? Ese es para Mastacas. Está en caída, Guille, llevo un cuenta. Graciano y López. Bien, yo debo agradecer a los amigos que me acompañan, que hacen posible la realización de este espacio. Ya en el año 31 venimos remando hace un tiempo largo, pero les quiero agradecer enormemente porque hacen posible que continuemos en este camino para seguir brindando la información de lo que sucede en nuestras canchas de golf. Enormemente agradecido.
¿Me queda tiempo para decir quiénes son los que colaboran con el programa? Se lo digo en el próximo bloque, porque nos queda mucho más Hugo Golf todavía. No se vaya. ¿Qué tal? Buen día. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo. frigoríficomáximo.com.ar. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Dante Rota Bosch Car Service, más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Equipamiento de nueva tecnología, personal capacitado para sus requerimientos. Dante Rota Bosch Car Service, un taller completo, eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service, Chaco 2527. Si viero óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Así nos estamos ubicando en el Necochea Golf Club, lugar donde se llevó a cabo la cuarta fecha del ranking de mayores que organiza la Federación Regional de Golf Mar y Sierras. Cantidad de inscriptos notable, no falló nadie, los anotados estuvieron participando en Necochea. La verdad que era una jornada agradable, si bien nos faltó un poquito más de solcito, pero un día bárbaro y una cancha presentada en excelentes condiciones y la verdad que salió todo muy bien. Cabaño, controlando la temperatura, atentos los de Necochea. Adrián, ¿arreglaste hierro nuevo, ¿verdad? No, hicimos nueva adquisición. Traemos pelitos nuevos. Cobró el IFE. Ah, güey. ¿Viste cómo es? Rompés uno, compró un equipo nuevo. Aprovechá porque estamos todos contentos. No, por eso, el tema es movida. Después. Aprovechá el momento. Después se acabó. Aprovechá el momento. Así que todavía estamos contentos. Ahora damos nota, todo, después. Está perfecto. Vamos a probarlo. La nueva adquisición. Así que hoy vas a sufrir con esos nuevos, ¿va? Sí. Si estos palos nuevos no le puedo palo pegar. Nuevo. No, los que sufren son los que juegan. Esta es la excusa. Ayer sufrí yo de jugar con él. Bueno, excusa. Va cambiando de mano el tema. Mamita querida. Se compra palo, pero para lo trapo que, no tiene. Lo que sí los amortiza los palos, che. Sí, es una cábala el trapo. No, con la cola con. Es mirá. Es Titles. Titles, sí, todo no, Titles. No, no hagas pelotita pa, 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 no pa, pelotita pinacle. ¿Qué más querés? Propaganda. Los amortizó los palos igual, porque les pegó. Qué bárbaro. No, ayer fue terrible. Bueno, en fin, que tengan un lindo domingo. Gracias, gracias, igualmente. Muy bien amigos, no sé si les comenté, estamos compartiendo Hugo Golf en el canal de YouTube. Suscríbanse, es importante para el programa. Es una ayuda más que podríamos recibir. Estamos
en la cuarta fecha del ranking de mayores en el Necochea Golf Club. Ya pasamos por el Villa Gesell Golf Club, Sierra de los Padres Golf Club, Tandil Golf Club. La verdad que las tres fechas han tenido una concurrencia increíble. Muchísimos anotados, muchos interesados en participar, muchos van quedando afuera, porque lamentablemente hay que desdoblar las fechas para que puedan participar todos. Y a veces no, quien deberían jugar el sábado no pueden, o no pueden el domingo, en fin, cuestiones familiares. Se van complicando las cosas. 152 jugadores hubo anotados el día domingo y otro tanto hubo el día sábado. Una cifra notable para esta época del año, con este clima y con el interés que ha despertado la actividad de golf. Por suerte. Estamos observando la línea de Diego Matarazzo, Agustín Ocanto, Patricio Mirabé y Alejandro Cantarelli. Allí Patricio, que se nota que ha ido muy temprano a Necochea, salió a las 8:42, finalizó temprano, lo vi ya irse conforme con su tarea en esta fecha del ranking, participando, que es lo más importante, con distintos jugadores, en campos de juego presentados, la verdad que impecables, lo que hemos visto hasta aquí en cada una de las fechas. Un tratamiento le han dado a la cancha, la han presentado para que los comentarios en verdad sean los mejores. Salvo el clima por allí que pueda complicar las cosas, como sucedió en Sierra de los Padres, que la lluvia amargó un poco a todos los dirigentes porque tenían un campo en buenas condiciones, pero la lluvia complicó las cosas. Pero esto suele suceder y por suerte se va superando, por lo menos en las fechas subsiguientes, ¿no? Tenemos ahora en esta línea Facundo Crobo, que estaba con Asensio Algañaraz y Francisco López Bisoglio. Francisco, no sé si lo bauticé o es Facundo. No, Francisco. Francisco, digo bien, sí. Muchos jugadores de Sierras, muchos del Mar del Plata Golf Club, muchos de Tandil. Dolores, me ha sorprendido enormemente, una delegación han enviado, no jugadores, una delegación notable, notable realmente el entusiasmo que hay por aquellos pagos para participar en los torneos de federación. Pero bueno, usted con estas imágenes seguramente quiere compartir y saber qué pasó. Bueno, le voy a comentar que en la categoría Mid Amateur, aquí en la categoría Sin Ventaja, quien resultó ganador en esta fecha fue Lucas Pavón, con 73 golpes, sumando puntos. La única que le falló un poco a Lucas fue Tandil, que estaban los greens increíbles y que todos los sufrieron bastante porque no los pudieron leer correctamente. Volaban, la verdad que estaban bárbaros. Muy linda la cancha. Segundos, con 75, Stefano Salvati, del Valle de Tandil Golf Club. Y vamos a ir a la categoría el mejor neto. ¿Para quién fue el mejor neto? Lo tenemos por acá. El mejor neto fue para Facundo Olmos Cárdenas, que totalizó 62 golpes de Tandil Golf Club. Estaba jugando en la línea de Esteban Kozulich. 40 de handicap. Aquí lo tenemos, precisamente aquí lo tenemos a Facundo Olmos, aquí lo tenemos a Esteban Kozulich, que le agradezco enormemente haberme facilitado el viaje a Tandil y el viaje a Necochea. En el primero fui con Cueli, después continué ya con Matías y con Esteban. Bien, ¿qué más tenemos? Les decía, el primero de Mid Amateur Neto, Facundo Olmos Cárdenas, con 62 golpes. La segunda posición, con 71, fue para Joaquín Bucio, del Necochea Golf Club. En la categoría pre-senior,
mientras continuamos compartiendo estas imágenes en la línea que estaba Esteban Kosurich, Juan José Rodríguez, Justiniano Frías Silva, bien digo, y Facundo Olmos Cárdenas. Aquí lo tenemos a Juan José Rodríguez. Muy bien, continuamos con más información. Mientras le cuento que la categoría Caballeros Pre-Senior, clase 72 a 81 Gross, bueno, el primer puesto quedó desierto, después se ubica del Club Mar del Plata Los Acantilados, Hernán Rafael Martínez, que totalizó un Gross de 73 golpes. En Caballeros Pre-Senior, clases 72 a 81 Neto, el primer puesto con 65 golpes fue para Facundo Jiménez Marchal del Necochea Golf Club. Mientras que la segunda posición en esta categoría para Darío Andraca del Tandil Golf Club, que finalizó con 93 golpes, 66 netos. 93 gross, 66 netos, mientras que para Facundo Jiménez Marchal fueron 84 gross, 65 netos. Los resultados de Caballeros Pre-Senior, aquí el ganador del Mid Amateur clases 82 a 96 netos, Facundo Olmos Cárdenas. Final para Juan José Rodríguez, del Sierra de los Padres Golf Club. Bien, vamos a continuar con más información. Mientras tenemos a Sebastián Patti saliendo de la banca. Allí por el 2, si mal no recuerdo. Estaba con Adriano Campo, allí lo tenemos en la imagen, con sus palos nuevos. Integraba el equipo allí Matías Biondelli, una línea que tenía buenos jugadores, Matías Biondelli, Sebastián Patti, Adriano Campo y Fernando Fabián Oliveri allá, con un pad largo. Vaya, un poquito más, un poquito más. Muy bueno, por cierto. Qué bien que viste la línea. Vamos a continuar ahora con la categoría Senior, clases 62 a 71 Gross, primer puesto desierto, segundo lugar para Cristian Meyer Arana del Necochea Golf Club, que finalizó con un Gross de 75. En Caballeros Senior, clases 62 a 71 Neto, primer puesto desierto, el segundo fue para Pedro Josi del Necochea Golf Club, que finalizó con un neto de 70 golpes, 87 gross, 70 neto. Seguimos compartiendo allí Biondelli, que se lamentaba, Ocampo que lo piensa, pero sale bien. Y cerraría también en este green allí Oliveri. Categoría Super Senior, clases 61 y anteriores Gross. El ganador fue del Necochea Golf Club, Oscar Crova, con un neto de 68 golpes. La segunda posición para el Valcarceño, jugador de Sierra de los Padres Golf Club, José Luis Fernández Daguerre, Pepe Daguerre, que finalizó con 71 golpes. Luis, fue tempranito a jugar Pepe, le quedaba más cerca desde Valcarce, así que allí tuvo horario entre los primeros jugadores que salieron al campo de juego. La categoría Caballero Super Senior, clases 61 y anteriores Neto, el primer puesto quedó desierto. Y Gustavo Silvio Ottaviano del Necochea Golf Club registró un neto de 68 golpes.
Estamos, habíamos visto el approach de Hernán Martínez. Veíamos a Juan Darío Acosta. Momento para Manuel Muguruza, que estaban acompañados de Lorena López Mata. Así estaba integrada esta línea. Hay más imágenes grabadas, obviamente, de esta cuarta fecha del ranking de Federación, que iré publicando con un poquito más de tiempo. Ya he ido subiendo bastante material. Poco a poco voy completando la grilla. Aquí lo tenemos a Martínez en el approach. Damas categoría sin ventaja. La ganadora en esta fecha, María Lourdes Salires, del Mar del Plata Golf Club, que finalizó con 78 golpes. Viene trabajando muy bien Lourdes en las últimas fechas. Jugó el día sábado. Leticia Bozzo, del Mar del Plata Golf Club, en la segunda posición con 79 golpes. Falló a una de las fechas Leti, pero ha vuelto al ranking. Y en la categoría damas única, quien se adjudicó la fecha fue María Eugenia Ploruti, con un neto de 67. 68 para Silvia García. ¿Qué tengo para decirle? Me falta una categoría fundamental. Sin ventaja general. ¿Quién puede estar primero? ¿Quién encontró el camino nuevamente? Es suma, siempre suma. Pablo Guillermo Heisenreder, de Villa Gesell Golf Club. Uno de handicap, un gros de 70 golpes, a la ida 36, a la vuelta 34, mientras que la segunda posición fue para Ramiro Arana, del Valle de Tandil Golf Club, menos 2 de handicap, 36, 35 sus vueltas, 71 para el total del recorrido. Resultados de la categoría sin ventaja general. Muy bien, y así en imágenes hemos estado compartiendo esta cuarta fecha del ranking de mayores que se disputó en el Necochea Golf Club. Como ya les dije, con un récord de inscriptos, la verdad que notable. Campo de juego impecable, hermosos fairways, buenos greens. Han trabajado duro para presentarlo muy muy bien. Sin duda es muy difícil limpiar la parte del bosque con los vientos que soplan en la entidad necochense, y estaba bárbaro todo. La verdad que había que pegarle muy mal a la bola para que quedara dentro del bosquecito, pero la verdad que muy buenas condiciones. Felicitaciones, pues han hecho un trabajo bárbaro. Y la atención, como siempre, excepcional. Un lugar para disfrutar. Martínez, que va a ir finalizando. Y también yo quiero ir finalizando con los agradecimientos a Juan Lilio. Juan, enormes gracias. A Marcelo Yang, a Héctor Borgondo, a Carlos de Frigorífico Máximo, al Sierra de los Padres Golf Club, a Richard Jenkins, a Manuel Muguruza y a los muchachos del Driving, a Mariano Ayesa, a Dante Rota, a Juan Siviero y a la Federación Regional de Golf Mar y Sierras, por el apoyo que nos brindan para continuar trabajando en esto que nos gusta, que es difundir el golf. Hasta la próxima semana. Muchas, muchas gracias por vuestra compañía. Muy amables.